champaña, vinos y lagos a partir de las 20 horas en el Salón del Pórtico. Un nuevo evento que se suma a la oferta de San Martín de los Andes, al cual obviamente apoyamos, sobre todo que viene de una iniciativa privada. Es lo que estamos buscando, que San Martín de los Andes, mediante el privado, se desarrolle en mayor cantidad de actividades, eventos y reuniones que hagan, fortalezcan al turismo, sobre todo en temporadas bajas y previo ahora justamente estamos a las puertas de la temporada alta de verano. Va a haber 15 bodegas, de las cuales mínimo cada una va a degustar 3 vinos distintos, 3 varietales o 3 cepas distintas. Va a haber espumantes, así que, como dijo Lucas hace un ratito, de despedir el año, yo creo que va a haber bebida como para despedir el año y tomar buenos espumantes y buenos vinos. Y bueno, va a haber algo para acompañar, algunos fiambres de Fiambre de la Montaña, va a haber ahumados de Junín, de Jorge Palmer. O sea, va a ser un evento lindo y bueno, y más que nada también agradecer a la Cámara de Comercio que nos dio todo su apoyo, Cepime Neuquén, la verdad que no esperábamos tanto apoyo de parte de ellos porque nunca hice nada de este tipo de eventos y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta de todo lo, tanto de la municipalidad, como dije hace un ratito, del turismo, Cámara de Comercio, Cepime Neuquén, creo que también. Subsecretaría de Turismo de Neuquén. Este evento, con todas las bodegas que van a venir, que está buenísimo porque no solo hay de Mendoza, sino que hay de Río Negro, de Neuquén, vienen 3 bodegas y se presenta el vino de San Martín de los Andes. Hace un ratito nomás recibí la foto de los vinos, el primer reserva que tiene San Martín de los Andes, añejado en Robles, una botella hermosa que mandó Clara, la productora local. Recién llegó el camión, así que mandó una foto diciendo llegaron, porque los quiere presentar mañana en Montañas, Vinos y Lagos, para que la gente de San Martín y de Junín lo conozca y por supuesto todos los turistas que van a estar disfrutando este evento. Me gustaría decir que es un honor para mí, después de tantos años de cocinar en la zona e intervenir en las ferias, como dice Fernando, afuera de acá y en el mismo San Martín, poder hacerlo hoy con las generaciones, como yo le digo, mis cachorros que empezaron y los vi crecer y verlos afianzarse y jugarse y entregarse todo por este lugar. Agradecerle a cada uno de los que tuvo la iniciativa y de que nos pudo invitar a nosotros. Y también fortalecer esto porque no se da mucho acá en Junín o San Martín, falta mucho de estos eventos. Hay mucho gastronómico y faltan muchos los eventos estos para fortalecer tanto Junín como San Martín. Y lo que es la gastronomía regional. Yo creo que tenemos productos muy buenos acá que tenemos que poner el énfasis en esos productos para que nos podamos vender afuera. Agradecerle a Pablo Busso y a los otros colegas que están por invitarnos, por tenernos presentes. Seguramente la vamos a pasar muy bien, es un evento muy preparado. Tenemos muchas ganas. Tiene, como venía escuchando, tiene muchísima repercusión y la verdad que eso es lo bueno, que hagamos en San Martín, que nos acompañe la gente de Junín, y algo muy importante también, que también quiero destacar como lo hizo Fernando, que tenemos a Gloria, el emblema gastronómico de San Martín de los Andes y que la tenemos a Pepa, el emblema de Junín de los Andes. Pablo va a cocinar con lomo, Ale va a cocinar con trucha, yo voy a cocinar con cerdo, Pepa va a cocinar con cordero, productos 100% neuquinos, gastronomía neuquina, gastronomía sanmartinense por fin. Comprar las entradas, en realidad, imagínense, por 350 pesos, te llevas una copa de regalo, te llevas la tabla de regalo, encima te llevas un vino también de regalo y vas a comer, que te va a cocinar Gloria, Willy, los mejores chefs de la Patagonia. ¿Qué estás pagando? No estás pagando nada. En realidad es gratis. Así que aprovechen y saquen las entradas.